Juanpa, ¿qué te pasa hoy? Ay, Pao, no, yo no sé, es que yo hoy no me siento como en capacidad de presentar el programa. Yo no quiero presentar el programa hoy. ¿Cómo así? Pero si usted es un talentoso, no. Lo veo como bajito de ánimo. ¿Es que qué va a decir la gente, Pao? Que uno a veces se equivoca, que se le enreda la lengua, que uno es mal presentador, que uno no tiene registro, que uno no es así el súper pintoso. Entonces, ay, no. No, Juan Pablo, me hace el favor, esa autoestima arriba, esa confianza, esa seguridad arriba. No sé, me estás preocupando. A ver. Arriba, arriba. Yo arriba. Bueno, si esto está pasando en sus hogares o en su casa con sus hijos, les cuento que están en apuros. Estamos en apuros y pues la situación en el hogar puede tornarse a veces un poco difícil cuando vemos que nuestros niños no tienen esa seguridad en ellos mismos, andan bajitos de ánimo, de confianza, como que la autoestima está por debajo. Y como padres somos los primeros que debemos salir ahí a socorrerlos para llenarlos de ese valor que ellos tienen. Así es, Juanpa, cuando están en la casa y les da miedo, tienen susto, no quieren ir a la escuela, les da pena, empiezan a sentir como todas esas emociones, es muy importante saber cómo actuar como padres. O también en muchos casos, como padres de familia les transmitimos esas inseguridades y como esos miedos a los niños. Entonces hoy vamos a tratar ese tema que es muy importante. Además, hoy es ¿qué día? Miércoles de Mecato. Hoy tendremos a Emanuel Cocinerito haciéndonos una espectacular y deliciosa receta para que estén muy en sintonía de este programa y aprendan a hacer esas recetas básicas, sencillas, que necesitamos tenerlas siempre a la mano. Así es, mamá, pero ¿qué le parece si nos vamos a ver un video como preparándonos ese día de Mecato con Majo? Así es, el mundo de Majo Blog con esto que se llama los cubitos de fresa. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y para la receta Majo, de... ¿Majo, puedes bajar? Lo siento. Bueno, ya que estás acá, preséntate. Bueno, hola, yo soy Majo. No, yo soy Majo. No, yo soy Majo. 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 Bueno, sí, ella también es Majo. Bueno, ahora sí, para la receta de hoy, solamente puedo decir, delicioso. Empecemos. Bueno, ya no perdamos más tiempo. Prepárense para hacer esta receta y sorprender a mamá. Vayan y se lavan las manos, recójanse el pelo y manos a la cocina. Ingredientes: galletas con chips de chocolate, mantequilla, helado de fresa, fresas, leche condensada, chocolate para derretir, papel encerado o papel film. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Podemos utilizar un procesador de alimentos o la licuadora. Cuando las galletas estén trituradas, le agregamos la mantequilla que debe estar derretida. Tomamos el molde, le ponemos el papel y allí echamos la masa. La aplanamos bien para formar la base y la llevamos a la nevera. Ahora vamos a cortar las fresas en pequeños pedazos y las mezclamos con el helado de fresa. Después echamos un poquito de leche condensada. Sacamos el molde de la nevera y ponemos la mezcla aquí y ahora al congelador. Mientras tanto vamos a derretir el chocolate. Y cuando nuestra mezcla esté bien congelada, la sacamos del molde, lo cortamos en cuadritos con la ayuda de unos palillitos. Cada cuadrito lo cubrimos con el chocolate y para la nevera de nuevo. Solo tenemos que esperar unos pocos minutos. Eso es lo único malo de las recetas, que siempre me tengo que esperar. ¿Y Majo, me vas a compartir? Obvio. Ya. Espera. Ya casi. Espera. ¿Ya va a estar? Ya. Bueno, voy por mis cubitos de fresa, ya vengo. Ah,
pero tengo que aprovechar para desearles a todas las mamás un día lleno de besos, abrazos y mucho amor. Aprovechen también para suscribirse a mi canal. Y ahora a bailar. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Y corten. Ok, ok, ya me lo sé. Desesperada. A bailar. Bye. Espera. Miércoles de Mecato y acá estuvimos con Majo, quien además de cocinar, darnos una receta, también bailó, cantó. Y bueno, les cuento que ya tenemos nuestra invitada acá en el set, se trata de Lina María Valencia. Ella es psicóloga y especialista en neuropsicopedagogía y ya está con nosotros para tratar esos temas tan importantes que venimos hablando y es de la confianza, la seguridad en nuestros niños. Lina María, bienvenida nuevamente a En Apuros. Hola Pau, qué alegría volver a estar aquí con ustedes. Hola Juan, de verdad que para mí es un privilegio poder acompañarlos de nuevo. Muy bien, Lina, qué rico pues que hoy nos acompañas de nuevo y a aprender entonces cómo formar hijos que tengan una autoestima alta, que sepan cuál es su valor y que tengan pues una mente fuerte como para sortear todo lo que se les viene en la vida. Claro que sí. Imagínate que cuando me hacen la invitación esta vez al programa y se comunican con el equipo y me dicen el nombre del tema que íbamos a tratar, me pongo yo a pensar en algo y es como... De verdad tenemos como una predisposición como seres humanos a privilegiar ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Como la seguridad, la confianza, pero eso no se logra sin un truquito. Entonces hoy vengo a darles, como la vez pasada, 3 ejercicios que vamos a desarrollar durante todo el programa para que se preparen en casa, porque vamos a estar haciendo ejercicios durante todo el programa. Y a partir de esos ejercicios vamos realmente a integrar la información de qué es eso de la seguridad, de dónde viene, por qué la buscamos, por qué necesitamos la seguridad en nuestra vida y qué hacer con ella. Esto me parece muy genial, Lina, y espectacular que lo hagamos de esta manera como tú vienes con la propuesta, porque hay una frase de Benjamin Franklin que dice: si me lo dices, lo olvido. Si me lo enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. Entonces, el que nos involucres con estas pruebas que vienen nos va a permitir aprender y esperamos que ustedes también lo hagan desde sus casas. Claro que sí. Y entonces en casa vamos a preparar hoy uno de los utensilios que vamos a utilizar para uno de los ejercicios es una hojita, para que la tengan en casa lista para esta hojita. Por favor, que no tenga nada escrito la hoja, no es más. Es uno de los ejercicios finales que es para que lo tengamos ahí. Súper entonces empezamos difícil. Con el primer súper ejercicio. Súper difícil los ejercicios. Comencemos con el primero. Con el primer ejercicio. Entonces, como siempre, pongámonos de pie, por favor. Les voy a pedir entonces que nos pongamos de pie. Vamos a ver qué es lo que siente nuestro cerebro, qué sienten nuestros niños, y no solo nuestros niños, qué sentimos nosotros cuando buscamos eso de la confianza, la seguridad, y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro interior. Entonces les voy a pedir a los que están en casita también y a ustedes que pongamos los pies a, no, la altura no, la anchura de los hombros. Un día me dijeron, la altura de los hombros sería poner el pie aquí. No, anchura de los hombros. Entonces vamos a tener los pies aquí y en casita también. Ahora les vamos a darle un significado a cada una de nuestras piernas. Nuestra pierna derecha en este momento es la seguridad, la confianza, la valentía para vivir la vida, la fortaleza. Y por otro lado, entonces aquí tenemos la sumisión, la vulnerabilidad, la tristeza, la angustia, ¿vale? Entonces es simple, el ejercicio es muy, muy simple. Y todos en casa, háganlo. Queremos niños fuertes, queremos niños felices, queremos niños seguros, ¿listo? En este momento, al decirle a nuestro cerebro y al decirle a nuestros niños, lo que les estamos diciendo es esto. Párense, por favor, en el pie de la seguridad. Ah, ya. Levanten un solo piecito. Ajá. Así, eso es. Como los flamencos. Y quédense ahí, eso es, y quédense ahí. Y hagan esta sensación y en casita háganlo y empiecen a sentir lo que se siente estar parada en la mitad de la vida. Solo seguridad, solo fortaleza, solo confianza. No, y estando ahí, como la vida se trata realmente de ir a lo profundo y al interior, les voy a pedir que cierren los ojos y mantengan en esta misma posición, con los ojos cerrados. No. Y en tacones, es el tono difícil. Se cayeron ya en casita, aquí también. No. Listo, ya, bajemos el pie. Vale, ya podemos volver a sentar. Este
ejercicio que parece tan simple, que parece hasta como que no tiene como mucha importancia, nos cuenta lo que nosotros le pedimos a nuestro cerebro constantemente, Pau. ¿Vieron la inestabilidad que sentimos? Total, sí. Total. Y más cuando uno cierra los ojos. Total, total. Porque claro, como la vida se trata de experiencias, cuando tú vas a tu interior y tratas de mantener la pose, no lo logras. Entonces, aquí viene la primera clave. Cuando nosotros queremos en la vida seguridad, fortaleza, amor, paz, todo lo positivo y nos olvidamos de lo negativo, entramos en inestabilidad porque estamos rechazando una parte de nuestro ser. Porque lo primero que necesitamos aprender hoy es, para poder tener seguridad necesitamos conocernos y para conocernos necesitamos integrar todo lo que somos como seres humanos. Y los seres humanos tenemos un rango emocional, así como tenemos la alegría, tenemos la tristeza, como tenemos el miedo, tenemos la paz. Y mientras no estemos en paz con todas nuestras emociones, nunca jamás vamos a poder sentirnos seguros, confiados, tranquilos. ¿Por qué? Porque si hay una parte de tu ser que te da miedo y que tú la estás rechazando, constantemente cuando vas a ir a ese lugar, ¿qué pasa? Te sientes inseguro. La seguridad no proviene de que tú privilegies un pedacito de tu vida, de que tú obligues a que siempre estés positivo, a que siempre estés lleno de vitalidad. La seguridad proviene de que tú conozcas todos tus estados emocionales para que cuando la tristeza venga, la sepas vivir. Cuando la alegría venga, la sepas vivir. Pero si solo conoces un estado de tu ser, ese otro estado que has rechazado todo el tiempo, cuando viene, es el que te desestabiliza, es el que te hace sentir inseguro porque no lo conoces. Y normalmente, ¿qué hacemos? Aparece el miedo. Porque ¿cuándo aparece el miedo? Cuando nos acercamos a algo desconocido. Pero si no nos conocemos, ¿cómo no vamos a temernos? Ay, es decir, que las emociones positivas y las emociones negativas son necesarias para equilibrar nuestra vida. Uno siempre dice, qué rico no sentir tristeza. Claro. Ay, qué rico no sentir ansiedad. Pero es necesario para poder ver el otro lado de lo positivo. Pero bueno, Lina, hablemos cómo trabajar esto en nuestros niños. Claro. Porque me supongo que uno como padre, como cuidador o como líder, transmite también esa seguridad. Por ejemplo, si Juan Pablo no mira seguridad a mí, que él es el director de este programa en Apuros. Dizque el director. Dizque es el director de este programa. Si no mira la seguridad, no, yo estaría casi como él empezó el programa. Claro que sí. Cabizbaja, agachada. Claro que sí. Y esa es una pregunta fundamental y gracias por hacérmela, Pau, porque entonces pensamos que esto es muy difícil y pensamos que trabajar la seguridad es algo complicadísimo y no. La seguridad de tus hijos va a provenir de que en el momento en el que tu hijo sienta tristeza, tú no se la trates de evitar, no se la trates de rechazar, sino que le digas, mi amor, tienes permiso de sentir la tristeza. Porque tenemos una falsa creencia, Pau, de que si sentimos la tristeza durante mucho tiempo, nos vamos a meter en ella y lo que vamos a hacer es que como que no vamos a poder salir de ahí, pero es mentira. Toda emoción sentida se transforma y lo que hay detrás de todas las emociones es paz. Y todos dirán, pero ¿cómo así? Yo, ¿cómo puedo sentir paz al sentir, por ejemplo, rabia? Claro, ahí hay paz, porque si tú no estás en rechazo con la rabia, tú puedes estar en paz sintiendo tu rabia. Y mira que los niños lo saben perfectamente. ¿Has visto cuando los niños llegan del colegio y te dicen, ay, mamá, peleé con Pepito, ¿no? Y entonces ya no es mi amiguito. La mejor amiga, que no sé qué, peleamos y ya no es mi amiguito, ya no es mi amiguita. Perfecto. Ahora, al otro día, dice, ay, no, sí, estaba con Valentina, me voy a inventar, pero no habías peleado con Valentina, ah, sí, pero ya, eso fue ayer. Imagínate, con una facilidad. Total, porque ellos están viviendo el presente todo el tiempo y están viviendo sus emociones en tiempo presente. ¿Por qué? Porque ellos no se las reprimen. Mientras que, a ver, nosotros en la vida de adultos, cuando peleamos con alguien, ah, peleaste con tal, sí, y lo bloqueé y lo eliminé y yo no quiero volver a saber de él y nos quedamos con eso guardado, que eso duele, eso pesa. Entonces, lo primero es aprender a descongestionar eso. Y lo primero es aprender que toda emoción que viene es digna de ser sentida. Entonces, tú le dices a tu chiquito, mi amor, ¿tienes rabia? Tienes permiso de sentir tu rabia. Permítete sentir tu rabia el tiempo que necesites sentirla. Y en un momento el niño va a llegar a un pico en donde le pasa la rabia, le pasa la pataleta, e inmediatamente la transforma en otra cosa, la transforma en paz, porque los niños están mucho más en contacto con esa paz que nosotros. No, increíble y fundamental esto que nos estás presentando, Lina, porque otro detalle más para que nosotros como adultos volvamos a ese niño, volvamos a esa mentalidad de los niños, y es el vivir el presente, no estarnos pegando de los detalles, rencores y cosas del pasado. Pues vamos a seguir hablando de esto, porque esto se pone cada vez mejor. Así es, Juanpa. Lo invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que sigamos hablando de confianza y de seguridad en nuestros hijos. Estás viendo En Apuros. Y
Un saludo muy especial para el programa En Apuros. Me acuerdo de dos apuros tremendos. Uno, con Barielito, mi hijo mayor, cuando un día lo saqué a montar bicicleta, le dije a mi esposa, déjeme salir con él a montar bicicleta, tranquila, yo lo llevo en la barra. Y tan pronto salí, cogí velocidad, el niño metió el pie en los rayos de la bicicleta y se cayó y se rompió el piecito. Y bueno, eso fue una tragedia. Y el otro fue con mi otro hijo, que tembló en Bogotá durísimo. Y estaba yo cambiándole el pañal con Popoito y me tocó salir un tabo de popó y, mejor dicho, eso fue para morirse de la risa. Y ahí teníamos a Julio Sánchez, actor muy reconocido, que nos compartía sus apuros. Apuros tenemos todos. Y si ustedes nos quieren compartir los de ustedes, pues está nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 para que nos escriban y nos manden el mensaje. Y también el correo en apuros@telemedellin.tv. Hoy es miércoles de Mecato. Recuerden que al final tendremos a Emanuel Cocinerito, que nos va a hacer una rica y deliciosa receta. Por ahora, seguimos con nuestro tema, que está muy interesante, y nuestra invitada Lina María Valencia, quien nos está entonces compartiendo sobre la confianza, la seguridad en los niños. Lina, yo me imagino que todo esto, como todos los temas, recae en las responsabilidades de los padres, porque si nosotros nos presentamos ante ellos inseguros, débiles, acongojados, sin autoestima, ellos nos van a imitar aún en eso. Totalmente, totalmente, pero sabes que, Juanpa, definitivamente lo que necesitamos presentarnos ante nuestros niños es honestos. Honestos. Honestos, esta es la palabra que en casita quiero que sea la palabra de moda, ojalá se nos pegara la palabra de moda, la honestidad. Porque tú puedes, hay algo que pasa con nuestros hijos, incluso con los bebecitos, es cuando más lo vemos, y es cuando tú estás inseguro, en dolor, en tristeza, en lo que sea, tú te secas las lágrimas, te haces el que nada pasó y vas y te paras al frente del niño como si nada pasara, pero el niño siente tu dolor, porque sobre todo antes de que llegue el lenguaje y antes de que tú le puedas engañar con el lenguaje al niño, el niño no te escucha, el niño te siente, el niño siente lo que tú sientes. Entonces la honestidad es vital, y ahí vamos para nuestro segundo, la segunda idea que quiero compartir y el segundo ejercicio que les quiero hacer hoy, ¿vale? Vale. Entonces, para que me acompañen todos en casita también y hagamos este segundo ejercicio. No nos vamos a parar, tranquilos los de cámaras, no nos vamos a parar. Entonces, vamos a hacer este segundo ejercicio y es muy simple. La primera parte que acabamos de ver de cuando abrimos las piernitas es la polaridad, ¿listo? Y la polaridad quiere ser que estamos rechazando un aspecto de nuestro ser. Entonces, ¿eso qué genera en nuestra vida? Algo que se llama la anestesia. Vamos a ver cómo funciona la anestesia en los seres humanos. Quiero que, por favor, ustedes dos, este es un ejercicio que dura 30 segundos, cierren sus ojitos y visualicen o imaginen, y en casita todos, por favor, también, permítanselo, cierren los ojitos. No hay ninguna dificultad en cerrar los ojitos. El que no quiere cerrar sus ojitos es porque tiene miedo a estar consigo mismo. ¿Qué puede haber dentro de ti que sea más fuerte o más grande que tú, si tú eres el dueño de tu vida? Entonces, no hay problema con cerrar los ojitos. Cerremos los ojitos, 30 segunditos, y vamos a visualizar entonces algo que deseemos. Yo deseo ser feliz, yo deseo estar en paz, yo deseo que el papá de mis hijos vuelva, yo deseo, por ejemplo, tener una mejor relación con mi cuerpo porque no me gusta cómo estoy, yo deseo que mi hijo aprenda tal cosa, yo deseo... Miremos un momento un deseo y ojalá no un deseo material, ojalá un deseo emocional. Siéntense ahí en su deseo un minutico, por favor, visualícenlo, véanlo, algo que ustedes deseen con todo su corazón. Ahí está, visualícenlo, elijan una sola cosita, yo sé que podemos estar deseando mucho, elijamos una sola. Ahí está, ya la tenemos. Volvemos aquí. Listo. Pau, cuéntame lo que fuera que deseaste. Salud. Salud. ¿Y tú? Paciencia. Paciencia, perfecto. Entonces aquí vamos a, y en casa también ténganlo claro. Imagínense que hacemos algo los seres humanos. La anestesia significa que los seres humanos realmente, yo me he dado cuenta que no queremos ser felices, queremos estar anestesiados. Y son dos cosas totalmente distintas, porque la anestesia, Pau, no dura para siempre. Entonces, ¿cómo así que quiero estar anestesiada? Simple. Si tú lo que estás deseando es salud, puede ser que en este lugar siempre es así. Si yo estoy deseando salud es porque en este momento estoy en un lugar de no salud, por la razón que sea, porque me siento un poquito bajo, por la razón que sea. Si yo estoy deseando paciencia, estoy en un lugar de no paciencia. Entonces, ojo, para yo lograr la salud, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? El primer movimiento invisible que no nos damos cuenta que hacemos, rechazar el estado en donde estoy.
Para yo llegar a donde quiero estar, tengo que rechazar el estado donde estoy, porque si yo estuviera en paz en este momento, no estaría deseando nada. Todos nuestros deseos provienen de nuestras carencias. Nadie desea algo si está en paz, ¿no? Si yo tengo todo, pues no tengo por qué desear nada. Entonces, si yo quiero paciencia, es porque estoy en un lugar de no paciencia. Ahora, aquí viene el punto. La vida tiene momentos de no salud y son perfectos. La vida tiene momentos de no paciencia y son perfectos. Pero cuando en casita nos estamos todo el tiempo tratando de mostrar fuertes y todo el tiempo mostrar perfectos ante nuestros hijos como si nada pasara y estamos tratando de anestesiar lo que sentimos, nuestros hijos están aprendiendo a anestesiar su vida. ¿Y qué va a pasar? Que cuando sean adultos, la vida... Mira que la vida es muy sabia. A mí me encanta esto porque ¿sabes qué hace la vida? La gente dice, ay, yo tan de malas. No, no. La vida hace algo precioso. Si tú todavía no has aprendido a sentir tu tristeza, si... Por ejemplo, si tú todavía no has aprendido a sentir tu impaciencia, ¿qué hace la vida? Dice, ah, Juanpa, esta es la tarea que te falta. Ven y yo te mando todas las cosas posibles. Para que sea para... más probado todavía. Total, para que tú aprendas a sentir tu impaciencia. Pero lo más importante, para que aprendas a amarte impaciente. Porque si tú te amas impaciente y te amas paciente, ya no tienes que elegir y ya no eres esclavo de tus deseos. Lina, eres dueño y de maestro de tu vida. Con ese tema que estás tocando, ¿cómo hacer, cómo lograr, qué ejercicios hacer para que nuestros niños amen las emociones? Total, esto es lo más importante. El cómo, mi Pao, siempre está en la vida. El cómo siempre está en tu vida. Tu vida siempre está mostrándote el cómo tú puedes hacer para amarte tal y como eres. O sea, tu vida, si tú, por ejemplo, esto es muy bonito, la gente que dice, ay, yo quiero amor. Si yo quiero amor, estoy en un lugar de no amor. Y si estoy en un lugar de no amor, ¿qué hace la vida? Traerme situaciones que me duelan y me muestren donde yo todavía no me amo a mí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer? Simple. Cuando el niño está en casa, dejemos de fingir ante nuestros niños. El día que, ay, mamá, estás llorando, estás triste, sí, mi amor, hoy estoy triste, hoy no estoy feliz. Ay, mamá, estás enferma. No, mi amor, a mí no me pasa nada, yo estoy fuerte. No, sí, mi amor, hoy la mamá está enferma y se lo está permitiendo. Probablemente mañana estará mejor. Porque si tú le enseñas a tus hijos a no fingir la vida, sino a vivirla, ellos no se van a encontrar con dificultades todo el tiempo. ¿Por qué? Porque están viviendo su vida, no la están fingiendo. Entonces, la honestidad es fundamental. Se vale estar enfermo un día, se vale estar triste otro día, se vale no estar en salud, porque son cosas que pasan en la vida. Y esto es lo más importante. Nosotros vemos solo un pedacito de la película y no la película completa. Les voy a explicar algo con la salud y con esto cerramos este pedacito. Sucede que hace bastantes años a mi suegro lo diagnosticaron con una condición del corazón, tuvo incluso una afección, no sé si bien si un preinfarto, pero a mi suegro lo diagnosticaron con una enfermedad y él tuvo que en ese momento venirse a vivir a Medellín. En ese momento él estaba enfermo de su corazón y yo podría decir, cualquiera dice, en ese momento uno rechaza, ay, ojalá mi suegro se mejore, Dios quiera que se mejore, y uno rechaza la enfermedad, pero cuidado, yo estaba viendo solo ese pedacito de la vida. Cuando veo la película con completa, hoy le agradezco profundamente al corazón de mi suegro que se haya enfermado, porque ellos vivían en Bogotá, que es muy alto, y la altura no les permitía a mi suegro estar bien de su salud. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Venirse a vivir en Medellín. Y como se vinieron a vivir a Medellín, yo conocí a quien es hoy el compañero de mi vida, el hombre que yo amo y que me acompaña a mis días. Así que gracias al corazón enfermo de mi suegro, yo hoy tengo un esposo. Entonces, ojo, porque si yo veo la película completa, siempre hay un beneficio para todo lo que pasa. No, espectacular. No, Lina, me encanta porque nos estás enseñando a ver la vida desde otras perspectivas y a disfrutar tanto lo bueno de lo malo. Total. A mí ya no se me quita de la mente lo que aprendimos con los pies. Aquí tenemos los valores, sí, todas las cosas buenas, pero que aquí también en otro. Lo que va a pasar tan... Y para que caminar... nuestra vida esté, ¿qué? El equilibrio. Exacto. Necesitamos de ambos. Exacto. Porque es que la vida es una constante, es una... A ver, tenemos blanco o negro, tenemos día, tenemos oscuridad. Tenemos cielo y tierra. Cielo y tierra, tenemos alegría, tenemos hombre tristeza. Y mujer. O sea, ahí está el secreto. Pues bien, es momento de mandarles a una nota que nos llega a nosotros gracias a un papá que nos ha querido enviar el video. Así es, los invito a que veamos el video de Jean Luis. Hola, mi nombre es Jean Luis y hoy estamos en un lugar especial. Me encuentro en una de las veredas más reconocidas de Copacabana. Mira lo que Dios me lo regala.
Muchísimas gracias, Jean-Louis, por enseñarnos sobre tu municipio, sobre Copacabana, sobre tu vereda y sobre todo por enseñarnos a cuidar el medio ambiente. Y agradecemos también a Giancarlo, su papá, por hacernos llegar este video a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068. Y Lina nos había dicho que eran tres ejercicios. Ya hemos disfrutado y aprendido con dos. El tercero era con la hojita, un material muy difícil de conseguir en nuestro hogar. Vale, entonces, como probablemente ya esto se nos está acabando porque el tiempo siempre en televisión es cortitico, vamos a hacer un recuento rápido y el tercer ejercicio que es muy, muy sencillo. Entonces, recordemos, la polaridad es cuando yo elijo solo uno de los aspectos de mi vida o elijo uno de los aspectos de mis hijos. Entonces, yo los obligo a que siempre estén felices, a que siempre sean fuertes, a que, nada, mi amor, parece que nada pasó, mire, usted es fuerte. No, si él quiere en un momento sentir la tristeza de que se raspó la rodilla y hacer 5 minutos de drama, está perfecto. Miren, esto es vital. Un minuto de emoción sentida liberan años de emoción sin sentir. Si ustedes dejan a su hijo sentir un minuto lo que ellos sienten, ellos van a estar libres de eso y no van a estar todo el tiempo manifestándolo, porque muchas veces los niños que hacen las pataletas gigantes es porque cada vez que la van a hacer, la rechazamos. Si permitimos que ellos la hagan una vez, ellos van a aprender a gestionarse en pataleta y cuando vuelva la pataleta ya saben qué hacer. Primero la polaridad, segundo la anestesia. No vinimos a ser, digamos como tenemos esta predisposición de querer ser felices, cuando realmente estamos es buscando anestesiar lo que sentimos. Si yo amo lo que siento, ya no estoy buscando algo que me falta, estoy completo, estoy perfecto y desde ahí yo puedo criar a hijos perfectos, porque si yo tengo este vacío entre lo que deseo, esto de el que yo quiero ser y el que soy, en este espacio que parece un espacio tan sencillo, es donde vive la mayoría del dolor humano, la mayoría de los miedos, y yo de si tengo miedos y dolores, mis hijos los van a tener por mí. Y con eso vamos para el tercer pedacito o el tercer ejercicio, que es los contratos invisibles, se llama. Contratos invisibles. Entonces, con los contratos invisibles es un ejercicio sencillísimo. Vamos a utilizar todos este súper material elaborado que tenemos hoy, que es la hojita. Les voy a pedir todos en casita y entonces, ahora sí, cámaras, me voy a poner de pie. Entonces, para que por favor estemos pendientes. Juanpa, lo voy a volver a poner aquí. Párenme por ahí, alejadito. Muy bien. ¿Listo? Observando la distancia. Vamos a utilizar a Juan Pablo, porque Juan Pablo es un hombre fuerte, saludable, y entonces es perfecto para este ejercicio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En casita vamos a imaginar lo siguiente. En este momento, Juanpa, yo me voy a convertir en tu mamá. Sí. Me acabo de convertir en tu mamá. Mami, la plata que me debe. Ah, listo. Yo más tarde del programa arreglamos. Ah, dale, pues. Entonces, estoy convertida en la mamá de Juanpa y tú eres tú. Vas a ser de ti mismo. ¿Listo? Entonces, en casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que papá o mamá están enfrente para este ejercicio. El que ustedes elijan está perfecto. Mamá o papá están enfrente. Ahora quiero, por favor, Juanpa, que pongas tus manos con las palmas hacia arriba a la altura de tus hombros, lo más altico que puedas. Eso es. Ahí estamos. Y en casita tienen que estar en la misma posición que está Juanpa. ¿Vale? Quiero que por favor cierres los ojos, ¿sí? Ahora, por favor, en casita, pongan la hoja encima de las palmas. Yo no lo voy a hacer por temas de bioseguridad y toda la cosa, yo no se la voy a poner a Juanpa, pero ustedes en este momento están en esta posición, sosteniendo la hoja en sus manos con los brazos totalmente al frente. Listo, Juanpa, con ojitos cerrados. Quiero que por favor visualices a tu papá o a tu mamá y están allí al frente de ti. Y quiero que por favor entonces empieces a ver que te dicen lo siguiente de chiquito y le dicen, mi amor, es que usted es mi vida. Usted es el motor de mi vida. Yo por usted vivo. Es que yo por usted no me separo de su papá o de su mamá. Es que tú eres mi razón de vivir. Y ahora vas a escuchar lo siguiente. Vas a escuchar, yo quiero que tú seas fuerte. Yo quiero que tú seas seguro de ti mismo. Yo quiero que tú crezcas tranquilo. Yo quiero que seas feliz. Yo quiero que seas todo lo que yo no he sido. Y por favor, quédate ahí en esa posición un momento. Y todos en casa hagan lo mismo. Quédense en esa posición y sientan esto. Imagínate, Juanpa, que te estoy poniendo una hoja ahí encima. Y esta hoja está cargada de todo esto. De que tú eres el centro de mi vida. De que tú eres mi razón de vivir, mi motor para vivir. Y que además de eso, tú eres una persona fuerte, segura y confiada. Ponte por favor en esa sensación y quédate con los brazos así. 30 segundos, y en casa también, 30 segundos de tener los brazos así, cargando esto. ¿Cómo se empiezan a sentir los brazos, Juan? Empiezan a doler. Y se supone que solo está cargando una hoja. Y en caso de ustedes también se supone que solo están cargando una hoja. Y Juanpa es un hombre aquí, grande, fuerte, saludable. Dice grande, fuerte. ¿Por qué se supone que si estoy cargando solo una hoja empieza a pesar? Sostén eso ahí. ¿Viste cómo cada vez pesa más?
Y en casita están viendo cómo cada vez pesa más. Bueno, ahora solamente visualicen a su papá o a su mamá, el que hayan visualizado ahí al frente, y que le digan, ¿sabes qué, mi amor? Te libero de mí, no tienes ni que repetirme ni que repararme, y sobre todo, te doy el permiso de hacerlo diferente. Y ustedes allá, en voz baja o mentalmente, díganle a papá o mamá, mamá o papá, por favor, permíteme hacerlo diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Hazlo tú también. Y cuando estén listos, sientan que sus papás los liberan y les dicen, te libero de mí, y te quitan esa carga y tú sueltas tus bracitos. Y cuando estés listos, los puedes soltar. Eso. ¿Viste ese peso? No. Descansó, Juan Pablo. ¿Viste ese peso? Impresionante. Por Dios, me sentía como cargando un bulto de papas. Y quiero que todos lo tengamos súper presente, Juanpa. Mira, esto es un ejercicio que yo hacía muchas veces en consultas y ahora lo hago en los cursos. Y es impresionante porque yo, o sea, por ejemplo, mi esposo, que es un musculoso así, él con una hoja así me decía, yo siento que estoy cargando una tonelada. ¿Por qué? Y ojo, papitos, con esto quiero que tengamos mucha, mucha atención. Los contratos invisibles significan lo siguiente. Papá o mamá, por alguna razón, puede que hayan sentido tristeza, pueden sentir rabia, pueden todas las emociones que hemos reprimido. ¿Por qué? Porque cuando chiquitos, sus abuelos les dijeron a ellos, no sienta eso, sea feliz, sea seguro, sea confiado, sea... Y se acuerdan del ejercicio de pararse en una sola pierna. Como nos rechazaron, hemos venido caminando cojos toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a cargar con la infelicidad de papá, empezamos a cargar con los miedos de mamá, empezamos a cargar con la rabia de papá, y así sucesivamente. Y ojo, no es que ahora entonces ellos son los villanos del cuento, no. Cargamos con eso, ¿por qué? Simple, porque ellos tampoco les enseñaron qué hacer con sus emociones, porque les dijeron que todo el tiempo tenían que estar seguros y confiados. Entonces ellos empezaron a desconocer una parte de sí mismos. Ese peso es con el que van los seres humanos inconscientemente todos los días, invisiblemente cargando estos contratos. No viniste ni a repetir ni a reparar la historia de tus papás, no viniste ni a hacerlo diferente ni a hacerlo igual. Viniste simplemente a hacer tu camino porque tú eres único. Cuando estamos con nuestros hijos, no les pongamos encima nuestros miedos. ¿Y cómo se hace eso? Porque ya Pau me va a decir, Lina, pero ¿cómo lo hacemos en casita? Tranquilo, ya lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos en casa? Simple. Cuando el hijo venga y tú te des cuenta que tú tienes tu miedo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque el hijo empieza a hacer algo, como que empieza a rayar la pared o como que empieza... Tú, antes de regañarlo, antes de pegarle el grito, haz una pausa y siente lo que está sintiendo. Porque muchas veces tú le dices, mi amor, es que yo te digo que no corras, es por tu bien. ¡Mentiras! Yo digo en mis cursos, mentiras cochinas. ¿Por qué? Porque es por mi bien, para que yo no sienta esta angustia que estoy sintiendo, para que yo no sienta este miedo que yo estoy sintiendo. Mi amor, es que yo te digo que por favor no te muevas tanto, no hagas esto, no grites, no cantes, no a la vida. ¿Por qué? Para que yo no sienta esto. ¿Por qué? Porque cuando chiquito me dijeron, no tienes permiso de sentir esto. Entonces, si desde chiquitos en las casas le decimos, mi amor, tú tienes permiso de sentir tu rabia, yo te doy el permiso, esta palabra es vital. Hijo, tienes permiso de sentir tu rabia. Cuando termines de sentir tu rabia, me avisas y yo vuelvo, ¿cierto? Entonces, eso sí va a generar hijos seguros y confiados. ¿Por qué? Porque conocen todos los rincones de su ser. Y si tú te conoces y si tú no tienes miedo, ¿cómo le vas a temer a la vida? ¿Cómo vas a tener problemas de confianza? Si tú ya te conoces, ¿qué puede venir en la vida que pueda ser mayor que tú? Si tú te conoces todos los rincones de su ser. Entonces, estos contratos y este peso es el que tenemos que quitar de nuestros hijos. ¿Cómo? Haciéndonos responsables de nuestras emociones, no rechazándolas, sintiéndolas. Ese es el único mensaje. Parece tan simple, pero es tan poderoso. Te invito a que sientas tus emociones para que tus hijos no tengan que cargar con lo que tú no quieres sentir. Así es, Juan Pablo. Hay que aprender a sentir las emociones y a vivir. Es decir, volvamos a iniciar el programa y yo digo, Juan Pablo, si no quieres presentar hoy, no presenta, quédate ahí, tranquilo, yo te entiendo, no te preocupes, siente la emoción que tienes hoy, la tristeza, no, esa autoestima bajita que tienes. No, Pablo, cuidado, no es que dejes de hacer gracias, Pau, porque eso pueden estar pensando en casa, no es que uno tenga que dejar de vivir, es que mira, que estás haciendo tu programa con tu emoción bajita, o sea, es que la vida también se trata de uno hazlo poder hacer... así bajito. Exacto, hazlo bajito, bueno, porque no todos los días tienes que estar feliz. Muy bien. Así es verdad. Bueno, Lina, por favor, para finalizar, regálanos tus redes sociales, por favor, si hay un mensaje cortico que les quieras enviar a los papás y a los chiques que nos están viendo. Claro que sí. Nos encontramos en las redes en Instagram como @LinaMariaValenciaG y en Facebook, no me acuerdo, creo que Lina María Valencia, y en el correo que nos pueden escribir para los cursos, para todos los programas que tenemos, es herramientas.lmv
lmv@gmail, lmv@gmail.com, y ahí estamos muy felices de recibirlos para pues todos los programas que tenemos, los cursos, próximamente hay un taller por ahí, entonces para papitos precisamente, entonces todo lo que quieran con nosotros, muy muy felices de poderlos acompañar. Pendientes entonces, y Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros y prepárense porque ya es momento de deleitarnos con las deliciosas recetas de Emanuel Cocinerito después de estos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros. En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado contiene sueños. Marco Badiani. Como se los habíamos prometido, hoy es miércoles de Mecato, miércoles de recetas ricas, y les cuento que ya está conmigo el protagonista. Se trata de Emanuel Cocinerito. Emanuel Betancourt, bienvenidos a En Apuros, y cuéntanos qué nos vas a preparar en esta tarde. Bueno, lo primero que voy a hacer es un ceviche de camarones con mango. Uy, sí. Delicioso, se me hace agua a la boca, Emanuel. No, no, por Dios, me tengo que recoger estas babas. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes, Emma? Bueno, los ingredientes que tengo es 6 de tomate, tomates cortados, y también camarones, y también mango, y también cilantro, y también cebolla cortada. Bueno, lo primero que vamos, y también un jugo de limón. Ah, bueno, wow. Lo primero que vamos a echar. ¿Y cómo lo preparas? Mira, así. Primero el limón. Sí. Listo. Y después la cebolla. Después la cebolla. Mmm. Limón, cebolla. Sí. Juan Pablo ya empezó. Usted es de los que llora con la cebolla. Sí. Emanuel no. Ay, también. Sí, pero esta cebolla arde un poco. ¿Esa no es la cebolla que hace llorar? Sí, pero la cebolla arde un poquito en los ojos. Un poquito. Listo. Muy bien, Emma. Bueno, lo que sigue es el tomate. Me fascina el tomate. Sí, pero el tomate es muy rico y saludable. Rico y saludable. Pero sí, más que el tomate, me encanta el mango también. Sí, y también los camarones son ricos y muy saludables. Muy saludables. ¿Y sabes qué, Emanuel? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ay, no, Juan Pablo, esos chistes suyos, ¿qué? Ese no era un chiste, es un refrán, es un dicho. Refrán, chiste. Bueno, entonces seguimos con los camarones. A ver, ¿cómo sigue la receta, bueno, Emma? Echamos los camarones, todos. Todos toditicos, que no quede ninguno. Que no quede ninguno, y se cayó uno. Ay. Sí. Y el otro se quedó en la casa. Ay, Dios mío. Ay. Listo, ¿qué sigue, Emma? Bueno, lo que sigue... El mango. Nunca se me había ocurrido, y lo debo confesar, mezclar camarones con mango. Nunca se me había pasado por la mente. Y aquí nuestro chef nos está haciendo esta mega receta. ¿Y qué es esa matica verde, Emma? Ese es cilantro. Ay, cilantro. Bueno, es cilantro, pero tampoco bueno, tanto. Y lo revolvemos. Eso es otro dicho de mi abuelita. Lo revolvemos bien, bien, bien. Lo mezclamos bien, 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 listo. Sí, sí. Y un último ingrediente, la salsa de tomate. Tiene que ser con salsa de tomate para que sepa muy rico. Uy, ese toquecito que da la salsa de tomate. ¿Y si le echo otra salsa, es Manuel, especial? ¿Qué pasa? Si le echan salsa rosada. Salsa rosada. Sí, puedes comer con salsa rosada, salsa amarilla. Ah, salsa negra, salsa café, salsa violeta. No, esas no. Sí, pero bueno, a veces. Muy bien, Emma. Bueno, y después echamos la sal. Qué delicia, qué delicia. Pau. Un poco de sal. Ver a Emanuel Cocinerito haciendo esta deliciosa receta. Estos camarones tan gustosos me llevan a pensar en lo siguiente y hacerte una pregunta. Un poco de pimienta porque no puede estar muy picante.
Oiga, ¿y si me gusta mucho el picante? Bueno. ¿Le echo más? Sí, bueno. Si le echas mucho, se pica, pica mucho. Pica mucho. Pau, mire qué belleza, Le tengo que hacer la siguiente pregunta antes de que Manuel siga con su receta. La pregunta es... Pau, ¿y los hijos para cuándo? Ay, cuando ya me nazcan así como Emanuel, que no me tengo que cambiarle pañales, por favor, por favor, por favor. Pañales no. Muy bien, Emma, esta es la pregunta que le hacemos siempre a nuestra presentadora, pero todavía falta más. Sí. Y esos son moldes de plátano. Moldes de plátano. Moldes de plátano. ¿Y esos moldes de plátano son para qué, Emanuel? Son para rellenar. Se echan a creer y después los probas y el banano es para decorar. ¿Eso es un banano? Sí, no, no. Un plátano. Pero no te preocupes, Emma, que en muchas regiones del país al plátano le dicen banano. Menos mal es aguacate. Bueno, Emma, sigue con tu preparación. Bueno, mira, les voy a enseñar cómo se echa. Bueno, eso se echa así. Se puede echar más, sí, pero sí, lo tienes que revolver bien, bien, o le echas más azúcar si quieres, sí, echas más azúcar, sí. ¿Azúcar? Sí. Sí. Pero, o sal, 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 sal. Sal, muy bien. ¿Sal que para dentro vas? Ah, no, ese no es el dicho, me equivoqué. Pero la sal es más pequeña, si se comen mucho. Ay, pero estás echando mucha sal, Emanuel, ¿será? No, no, enseguida nosotros somos expertos catadores de comida, entonces yo confío en la sazón de Emanuel Cocinerito porque él ya nos ha descrestado con muchas recetas anteriormente. Y bueno, Emma, entonces revolvemos y servimos listo, en el sirve plátano. El otro y lo decoras. Me has emplatado, por pero, Dios. Pero tienen que rellenarse bien. Ah, bueno. Sí, por eso no pueden quedar poquito. Si comen poquita, yo como mucho. Ya, tenemos todos los ojos puestos encima en tu receta, Emanuel, de nuestros invitados anteriores, de tu familia, del equipo técnico. En el máster están diciendo, por favor, que nos guarden. Pero estos camarones están muy ricos. ¿Están muy ricos? Sí, pero les voy a enseñar cómo se cocinan. ¿Y cómo se cocina un camarón? Bueno, pones una olla al fogón. Listo. Sí, le echas agua, y después le echas un como de sal. Sí, y después le echas como... Una pizca de sal, agua. Y ajo. Ah, un poquito de ajo, listo. Sí, bueno. Perfecto. Y después echas los camarones. Los camarones. Y después los metes en un plato hondo con agua fría. Genial esa receta, Emma, de aprender a cocinar los camarones. Entonces, pregunta, ¿ya terminamos de servir tu receta para poderla exhibir y mostrar y presentar? Sí. ¿O todavía le falta un poquito? Pero, tiene que rellenar otro poquito, Emma. Sí, pero se tienen que rellenar los dos para que puedan tomar si les gusta. Sí, bueno, le echamos pedacitos, los cortados de... Aguacate. De aguacate y después... Los echamos acá. Mire, agua pasó por aquí. Cate, que no la vi. ¿Qué es? No. El aguacate. Adivinanzas. Emma, felicitaciones. Qué delicioso se ve ese plato. Yo creo que vamos a tener que rifar, hacer algo para que todas estas bocas que están ansiosas de probar tu receta, pues puedan adquirir este bocado. Emma, bueno, ¿quién te enseñó a cocinar? Bueno, a ver, muchas gracias, preséntaselo a la cámara. Sí, para que esta es la receta de camarones de Manuel Cocinerito. Sí, esto es muy rico y muy saludable porque tiene el aguacate, sí. Bueno, un aplauso para Manuel Cocinerito con sus deliciosas recetas. Recíbele entonces a Emma y vamos a presentarle. Ah, no, es que él, vea.
Bueno, muchísimas gracias, gracias, Emma. Bueno, con el permiso de todos, yo no puedo rechazar esta deliciosa propuesta de nuestro chef. Emma, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Sí, sí. Escribe Emmanuel Cocinerito, sí, 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 o Emmanuel solo, sí, ah, ¿eh? Con E, E, y N, y N, y L, U, S, y X, y también con U, y también con N, N, o sea, sencillo, E-W-M, Emmanuel Cocinerito, así lo encuentran en redes sociales, en su Instagram, para que se antojen de todas estas recetas que Emmanuel nos trae. Emmanuel, ¿y quién te enseñó? Ana. ¿Quién es Ana? Un chef también. La tía que es chef. Sí. Delicioso. Juan Pablo, usted siempre comiendo, trobando, haciendo desorden en el programa. Pero tiene que tragar. Tengo que tragar, entonces, denme unos segunditos, yo trago este bocadito. Yo me trago este bocadito. Bueno, Emmanuel, ya para terminar, mándale un mensajito a todos sus amiguitos para que te sigan y además para que aprendan a cocinar y le ayuden a las mamás, sí, en la casa. Sí, pero... Y esta receta es muy deliciosa y saludable. Y estos camarones son ricos, ¿sí? Y pueden hacerlo en sus casas, ¿sí? Y no salir. ¿Cierto que sí? Sí, lo pueden hacer en la casa. Sí, y no salir. Sí, no tienen que salir y no. Y pueden hacer esto en redes sociales. Sí, y también me pueden ver. Sí, y esa receta es muy rica. Bueno. Deliciosa, eso no nos queda la menor duda. Yo ya tragué tu receta, Emma. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad con más de tus delicias. Sí, pero sí, sí, y quieren probar. Y estos camarones son los más solo ricos, sí, sí. Y los camarones tienen cola. Los camarones tienen cola y los camarones son ricos y deliciosos. Hasta aquí en Apuros. Esperamos que hayan aprendido bastante con nosotros y nos vemos entonces en un próximo programa. Vamos a hablar sobre bullying. Vamos a tener un invitado que viene haciendo toda una estrategia, una campaña en contra del bullying. Y además vamos a jugar mapa a la ropa deportiva. Lo quiero ver acá jugando el día de mañana porque mañana es jueves de juego. A jugar se dijo. Nos vemos. Chao, Emma. Despídete. ¡Chao! ¡Hey! ¡Chao!